Soy Ale de Creativa y hoy te tengo la solución a tus problemas regaleños navideños. ¿Regaleños navideños? ¿What? No sé si a tus problemas regaleños navideños, pero sí a tus problemas de regalos navideños. Yo siempre he pensado que es mejor hacer los regalos con nuestras propias manos porque de esa forma es como ponerle más cariñito a las cosas, como involucrarnos más, como hacerle sentir a esa persona que de verdad nos importa. Entonces, por eso siempre he pensado que es mejor hacer regalitos nosotros para dar en estas navidades y hacerlos con nuestras manos y que la persona se dé cuenta de cuánto vale para nosotros. Es por eso que ahorita tengo estos regalitos súper originales, fáciles de hacer y además baratitos para que sorprendas a tus seres queridos en esta Navidad. Si esta es la primera vez que estás viendo mis videos, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te unas a nuestra familia de creativos haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo. Además, no te olvides de activar la campanita de notificaciones que está al lado del botoncito para que no te pierdas de ningún video. Y bueno, si quieres quedar bien en estas navidades con regalitos originales fuera de lo común y super cool, no te muevas de tu lugar, ponte cómodo y vamos a comenzar. Para la primera idea vamos a necesitar una playera verde, cascabeles, pompones rojos, fieltro de varios colores o tela, tijeras, lápiz y silicón. Vamos a comenzar con el cuello. Yo tracé un triángulo que cupiera 4 veces en él. No pude encontrar una playera más pequeña que extra grande, así que creo que los moldes que yo pueda darte solo serán para que te des una idea y para que los hagas más grandes o más pequeños según tu playera. Este triángulo es uno de los moldes incluidos que puedes descargar en el link que está en la descripción de este video. Corta 4 de estos triángulos en fieltro rojo. Una vez los tengas, corta las demás piezas. Te voy a dejar algunos de los moldes. Yo creo que el único que hará falta es el vestido, pero puedes hacerlo cortando un rectángulo o un triángulo de fieltro. Una vez tengas todas las piezas, comienza a pegar con silicón o con pegamento para tela. Y obviamente puedes coserlo para que sea más duradero, pero si necesitas terminarlo rápido o no sabes coser, pegarlo es la solución perfecta. Cuando termines de pegar todo y antes de pegar el cuello, puedes coser unos cascabeles en la punta de los triángulos de esta forma. Aunque si tampoco quieres coser los cascabeles, puedes pegar unos pompones en la orilla del cuello y listo. Para coser los cascabeles, inserta un poco de hilo en una aguja, haz un nudo e inserta la aguja en la punta del triángulo de esta forma. Luego inserta el cascabel y vuelve a meter el hilo en el triángulo. Haz esto varias veces y cuando termines de hacerlo, haz un nudo en la parte de atrás. Al momento que vayas a pegar los triángulos, no los pegues totalmente, solo en la parte de arriba para que queden volando los cascabeles. Luego corta una tira larga de estos triángulos que van en la manga y que también los incluye en los moldes. Marca el molde de un lado y luego sin cortar voltea el molde para crear esta tira de triángulos. Estos también los vas a pegar solo por la parte de abajo y no completamente, así como lo estoy haciendo. Thank you.
Como detalle final, usa pompones rojos para simular los botones y pega uno más en la punta de cada zapato. Y listo, así de fácil tenemos el primer regalito. Para la segunda idea vamos a necesitar un portarretratos, cartulina blanca, pinturas acrílicas, regla, tijeras y plumones. Primero vamos a abrir el portarretrato, que por cierto es muchísimo mejor si es un poco más grande que tu foto. Y vamos a marcar la tapa o base del portarretrato en cartulina blanca. Después colocamos la foto centrada y marcamos la orilla de la foto para saber dónde irá y el tamaño que tiene. Después vamos a cortar el rectángulo y vamos a dibujar con lápiz una especie de hilo que tenga algunas vueltas como si fuera el cable de las luces navideñas. Y si quieres escribir algo, hazlo en una esquina o en el centro de él. Luego vas a usar alguno de tus dedos como si fuera un sello. Carga la pintura en tu dedo, quita el sobrante y márcalo cuidadosamente en el papel. Yo hice una secuencia de 4 colores, verde, amarillo, azul y rojo, que pienso yo que son los colores como más comunes en las luces navideñas, pero puedes usar los colores que tú quieras. Cuando termines de hacerlo con cada color, remarca lo que escribiste con plumón y marca el hilo que habíamos marcado en un principio con plumón verde. También dibuja una especie de cuadritos que es como la base de las luces. Cuando termines con eso, pega la foto en el centro a la base del portarretratos, termina de cerrarlo y listo. Mira qué lindo y original se ve. Para la otra idea de portarretratos necesitamos otro portarretratos, foamy de colores y papel de regalo navideño. Esta idea es un poquito más sencilla. Vamos a desarmar el portarretratos y vamos a forrar la base con el papel de regalo. Una vez lo tengamos, vamos a pegar la foto en el centro. Y es que se me pasó otra vez decirte que este portarretrato también tiene que ser un poco más grande que la foto. Y después, marca y corta alguna frase en foamy como Feliz Navidad, Felices Fiestas o lo que tú quieras para pegarla por la orilla de la foto. Si quieres, puedes usar las letras de stickers para ahorrarte el trabajo de dibujar y cortar. Por último, encontré una imagen de un reno en internet y lo dibujé y corté en foamy. Recuerda que si no eres muy bueno dibujando, puedes descargar la imagen que te gustó de internet y sacar los moldes de ella, así como he hecho en videos anteriores. Y a este pequeño amiguito lo decoré con plumón negro y con pintura inflable. Una vez esté listo tu adorno, solo tienes que pegarlo en alguna esquina del portarretratos y listo. ¿Verdad que quedan lindos los portarretratos? Y son bastante sencillos de hacer. Para la última idea vamos a necesitar tela de diferentes colores o diseños, regla, tijeras, silicón, listón de lentejuelas y relleno. Corta 2 pedazos de tela del mismo tamaño y uno en cada diseño o color y dependiendo el tamaño que quieras hacer tu cojín. El mío es un cuadrado que mide 42 centímetros por lado, además de otros 2 centímetros en cada lado para el dobladillo. Cuando lo tengas listo, escribe la frase que quieres poner en el cojín en uno de los cuadrados de la tela. Yo primero la tracé en una hoja de papel y después la calqué en la tela para no equivocarme.
Otro tip que puede ayudarte es que las letras no las hagas tan juntas la una de la otra, porque al momento de pegar el listón te va a tomar espacio y si escribes la frase muy cerrada y junta, el listón no va a caer en las letras que habías trazado y se va a ver el lápiz y no podrás borrarlo y se va a volver un desastre. Créeme, a mí me pasó así y es por eso que te digo para que no cometas el mismo error. Una vez tengas el diseño, comienza a pegar el listón de lentejuelas por encima de la frase. Si no consigues este tipo de listón, puedes pegar o coser las lentejuelas una por una o usar algún otro tipo de listón o simplemente pintar la frase con alguna pintura. Pega el listón por toda la frase y cuando termines puedes decorar el resto del cojín con otra cosa o simplemente dejarlo así. Yo tenía estas estrellas que se cosen como si fueran lentejuelas y las usé para decorar un poco más el cojín. Mira cómo las cosí. Insertas la aguja en la tela, luego la estrella y después insertas una chaquira pequeña del mismo color. Luego insertas de nuevo la aguja a la tela por dentro de la estrella, pero no por dentro de la chaquira. La chaquira la tienes que mover a un lado y después insertas la aguja por la estrella. Y así de fácil ya la cosiste a la tela. Por último, haz un nudo por detrás y listo. Cuando termines, comienza a pegar por la orilla el cojín. Desde luego también puedes coserlo y será muchísimo mejor porque será más resistente y se verá mejor. Pero si lo tuyo no es coser, pégalo como hice yo. Igual queda bastante lindo. Pégalo por tres orillas y antes de unir la última, rellena el cojín, ya sea con alguna almohada o con relleno. Por último, termina de cerrar el cojín y listo. Así de fácil tienes otro regalito bastante lindo y original. Espero que te hayan gustado estos lindos regalitos y que te animes a regalar aunque sea uno de ellos. Y si de verdad te animas a hacerlos, no te olvides de enviarme una foto de cómo te quedaron a mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito. Además, déjame un comentario diciéndome cuál de estas ideas fue la que más te gustó. Y si te gustaron tanto como a mí, regálame una manita arriba y no te olvides de compartir este video con tus amigos. Les mando muchísimos besos llenos de amor y de mucho frío. Los amo muchísimo, no se olviden de sonreír siempre y los espero aquí la próxima semana con el último video navideño. ¡Chao!